Barcelona i al fons on s'ajunten els blaus neix un nou món. Places, carrers, mira com s'inunden de gent. Saludos a todos, buenas tardes y bienvenidos una vez más a Espacio Refén en esta séptima edición, emitiendo como siempre desde el Village de Barcelona 2013, aquí en el centro neurálgico de toda la competición. Una competición que no cesa en su quinto día de actividad. Tenemos, atención, una posible medalla esta tarde en el Palau Sant Jordi. Vamos a ver qué consigue Ona Carbonell en este solo libre, buscando, luchando por esa plata. Vamos a ver si consigue la nadadora catalana remontar estas décimas que la separan de la nadadora china. Después, la atención fijada en las piscinas Bernat Picornell, donde el equipo masculino de waterpolo se enfrenta a uno de los tótems de su grupo, a la selección de Montenegro. Muchas incógnitas puestas en este partido y, por supuesto, os invitamos a todos a que vayáis a dar todo el ánimo a los chicos de Rafa Aguilar. De la jornada de ayer, pues destacamos la segunda posición del equipo libre dentro de las preliminares de sincronizada. Y esa mala noticia de la jornada, esa derrota por la mínima ante Rusia de la selección femenina de waterpolo, la primera derrota en este mundial en un partido un tanto extraño y en el que nuestras jugadoras pagaron muy caro su falta de acierto. Después del choque nos fuimos a la entrada de estas piscinas Bernat Picornell para conocer las opiniones de vosotras, las opiniones de los aficionados. Estos son nuestros testimonios. Ha sido un partido complicado, ya sabíamos de que va potencial de Rusia. En la última competición que jugamos contra ellas en el Vega Mundial, pues también nos ganó. Hemos empezado mal, recuperándonos, pero siempre han ido ellas por delante y no ha sido posible. Bien, la competición continúa, ahí quedan muchos partidos y vamos a ver si podemos mejorar en el juego. Bueno, Rusia ha hecho una zona 2-3-4 muy agresiva y no hemos sabido romperla en ningún momento del partido. Sí es cierto que hemos tenido mala suerte a la hora del lanzamiento porque hemos dado 4 o 5 palos y eso ha marcado la diferencia en el partido. Yo creo que si hubiéramos metido un par de esas ocasiones, ellas hubieran ido al pressing y el partido hubiera cambiado. España reaccionó tarde y ha tenido algún despiste y mala suerte, la verdad, que hemos empezado tarde. Pero bueno, al final el resultado ha ganado el mejor. La valoración del partido ha sido que España ha perdido más por sus deméritos que por el mérito de Rusia. Ha sido un partido que a priori se presentaba duro. Los postes no han estado con nosotros, pero bueno, el nivel del equipo ha sido bueno y en próximos enfrentamientos España estará ahí y esperemos que en otras ocasiones tengamos mejor fortuna que ahora. Pues la fortuna, esperemos que evidentemente cambien el próximo encuentro, evidentemente más sencillo ante Uzbekistán y ya pensando en estos octavos de final. Ahora vamos al primer protagonista del día, hoy en una jornada que vamos a dedicar por entero al mundo del waterpolo y lo hacemos con Gustavo Marcos, que es el director de competición del waterpolo femenino en Barcelona 2013, además de bicampeón mundial con nuestra selección masculina. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, primero, director de competición, eso suena importante. Cuéntanos de qué va tu cargo aquí en Barcelona 2013. Bueno, al final, en estos cargos, aunque suene muy importante, es un cargo bastante, bastante operativo, ¿no? Nosotros tratamos de que los deportistas tengan las mejores condiciones para que el espectáculo sea lo más agradable posible para ellos y, por lo tanto, para el público también. ¿Piden mucho las chicas? ¿Son muy exigentes? Todo el mundo pide, ¿no? Entonces nuestra función es un poco esto, valorar todo lo que está en nuestras manos e intentar dárselo. Como waterpolista has sido uno de los más brillantes dentro de nuestra selección, uno de los protagonistas de los últimos dos mundiales. ¿Qué se siente después de ganar un mundial o mejor, en la final, en el momento en que saltas a la piscina a jugar? Estás como en una nube, ¿no? Realmente estás concentrado, estás ya desde la noche anterior dándole vueltas a la cabeza. Entonces cuando vas a jugar el partido, pues no tienes control sobre lo que vas a hacer y lo que no. Entonces te dejas llevar un poco por las sensaciones y es lo que te acaba saliendo. No puedes prever muchas cosas, hay demasiados estímulos como para controlarlos todos. Y cuando terminas, imagino que es un gran alivio de entrada y seguro que una explosión de alegría monumental.
Sí, es una continuidad de lo que te he dicho al principio, hasta que realmente no llegas a casa y te puedes acercar a la a tu gente, a tu familia, a los que te van felicitando con el tiempo, no eres consciente de decir, hostia, aterrizas de nuevo. He ganado un campeonato del mundo y aquí realmente sí que te das cuenta de la magnitud de ello. Desde tu experiencia dentro del equipo nacional y de todas las vivencias que has tenido, tanto en mundiales como en Juegos Olímpicos, en competición nacional, ¿qué consejo le darías a nuestros chicos y a nuestras chicas a esta altura de la competición y viendo cómo pintan las cosas? A ver, a nivel técnico, táctico, lo tienen todo clarísimo, estoy seguro. Ahora el único consejo, recomendación o sensación que yo tengo es que realmente tienen que liberarse, saben que son capaces de dar lo mejor porque lo han demostrado en diferentes ocasiones y que el jugar en casa no les suponga ninguna presión, sino todo lo contrario. Sí, una ayuda, un empujón hacia adelante. Uh-huh. Hablando en concreto del waterpolo femenino, antes escuchábamos las opiniones del España-Rusia de ayer. Esta derrota, a priori previsible, quizá previsible por la igualdad máxima que hay entre los equipos top del waterpolo, donde tenemos a España, tenemos a Rusia, Hungría, Estados Unidos, Italia, China incluso. Pero desde tu punto de vista, ¿qué te pareció ese partido? ¿Qué te pareció esta primera derrota de España? Bueno, como siempre comentamos, si te tiene que salir un día malo, que sea en la fase de grupos, ¿no? Modificaciones, estoy convencido que Miki ya tiene claro variantes para solucionar estos problemas que tuvo ayer si vuelven a encontrarse con un equipo que les haga esto. Y al final la falta de acierto es un tema personal, anímico completamente. Te pueden animar, te pueden gritar, te pueden aplaudir, te pueden... aquí ya es algo individual. Tú tienes que superar ese bloqueo de alguna manera, ya sea por la motivación externa, porque alguien te lo diga. Y cuando todo eso ya salga, este equipo va a salir disparado. Bueno, esperemos que salga disparado pronto. Mirando ya más allá de la primera fase, el próximo partido con Uzbekistán a priori sencillo, una selección de muy bajo nivel en las circunstancias actuales. ¿Cuál crees que será el escollo, el camino hacia las semifinales, cuartos y la final de España? Escollos va a haber muchos porque hay que tener en cuenta que en femenino, más que en el masculino incluso, hay más equipos que son capaces o han demostrado en estos últimos años que pueden llegar a una final o incluso ganar. La prueba tenemos que un equipo como el griego en 2011 gana un campeonato del mundo y no es capaz de ir a unos juegos el año siguiente. Así es. Holanda es un equipo que tampoco consiguió entrar. Entonces, esto te demuestra que a partir de cuartos, por supuesto, incluso en octavos, depende si quedas segundo de grupo, va a ser una lotería. Te puedes encontrar algo ya complicadito. Y hablando del masculino, estos sí que van a tener que hacer frente a un escollo esta noche ya, primer escollo serio. Montenegro que es también una de las incógnitas. Muy pocos esperaban esa derrota ante Grecia. No en la selección, desde luego, que están analizando muy de cerca el juego de Grecia y todo el mundo la apuntaba como una de las también favoritas. ¿Qué esperas del encuentro de hoy? A ver, lo único que espero, supongo que es como todos, ¿no? Que España tenga la actitud que estoy convencido que va a tener y que compitan. Como he dicho, igual que las chicas, salga un buen partido o un mal partido, lo importante es que compitan, que estén preparados para el partido de octavos y cuartos. Y yo creo que la victoria de Grecia tampoco tiene que ni pensar que Montenegro está muy mal, ni pensar que Grecia ha dado un salto espectacular. Nos decía el otro día Rafa Aguilar que prevé un Mundial muy bonito y con mucha más igualdad de lo que a priori parece. ¿A ti quiénes crees que son los principales favoritos, igual que en el femenino, los principales escollos, los rivales a batir? A ver, yo he estado viendo hoy el Hungría-Serbia y... Partidazo, ¿eh? Me han parecido dos equipos que impactan. Impacta ver este partido. Desde luego que sí. La sensación 31 expulsiones, de contundencia a la hora de finalizar las jugadas realmente me ha impactado.
pero bueno, históricamente Hungría y este tipo de equipos siempre los veías lanzar, los veías jugar y bueno, se les ha ganado más de una vez, o sea que creo que hay que ir a por todas. Entonces, creo que Hungría, Serbia y Croacia son los tres huesos reales. Bueno, pues nos quedamos con esas ganas, vamos a ver si siguen un poco este camino, si siguen con esta motivación, empezando esta noche con Montenegro, y a ver si tienen suerte. Gustavo, un placer tenerte entre nosotros y que vaya muy bien por Barcelona 2013. Muchas gracias y un placer de verdad estar con vosotros. Y ahora vamos a conocer a uno de los protagonistas de este campeonato del mundo, Alex Corres. Está de coordinador con los transportes de los equipos de waterpolo. Es un personaje que además está vinculado a la organización de este tipo de grandes eventos desde, atención, Barcelona 92. Lo conocemos. Bueno, para mí es la tercera experiencia, como bien dices, a nivel de gestión de un gran acontecimiento que se celebra en Barcelona, en nuestra ciudad, y además en el deporte pues que todos amamos desde que empezamos a practicarlo. Es el tercer gran acontecimiento, como digo, después de la Olimpiada del 92 y el Mundial del 2003. Barcelona creo que ha vuelto a apostar por un evento de una magnitud increíble y mucho más para la gente que nos dedicamos al mundo acuático. Y creo que es un privilegio y un placer participar en el soporte de la gestión de este evento. No, yo soy el coordinador del área de entrenamientos de waterpolo y gestionamos tanto las instalaciones donde se realizan entrenamientos, sede de competición y subsedes de competición repartidas por todo Barcelona y su área metropolitana. Agradecer también a los 9 clubes que nos han cedido sus instalaciones para poder realizar entrenamientos de las diferentes selecciones, gestionar los espacios, los transportes y la logística de que todo el material esté en las sedes cuando los equipos llegan. Sí, mucho. Creo que a nivel profesionalmente, a nivel de conocimiento, de experiencia, de conocer gente, de poder estar involucrado en una gran cita mundialista que a veces como jugador no tienes la posibilidad de llegar porque tus limitaciones técnicas y tácticas son las que son, vivir un gran acontecimiento como este desde dentro creo que no tiene precio. Hombre, yo creo que si no nos lleváramos fantásticamente sería imposible realizar. A mí me deja muy sorprendido la cantidad de gente que participa como voluntario sin tener nada, nada, absolutamente nada que ver con el mundo acuático. Son gente que altruistamente viene aquí, que lo da todo, está más de 8 horas, muchas veces al sol, muchas veces aguantando malas caras de equipos, públicos, representantes, y que realmente lo hace de una forma totalmente desinteresada por el bien de la ciudad y de que salga un mundial excepcional. Yo creo que los admiro porque al final nosotros amamos este deporte, como he dicho antes, pero ellos son gente que relativamente no tienen ninguna relación ni con el waterpolo ni con la natación, ni han oído nunca hablar de ellos, y muchos incluso desconocen sus normas, sus competiciones, no saben cómo se juega, y realmente yo creo que a esta gente sí que habría que hacerle realmente mención especial. Bueno, yo espero que se cumplan las expectativas. Yo creo que tanto el equipo masculino como femenino pueden ser competitivos. Creo que han hecho una buena planificación y una preparación para estar aquí. El nivel es muy alto. Hablamos de que prácticamente las 8 o 9 primeras selecciones tienen un nivel muy parejo. Estará todo un gol por arriba, un gol por abajo. Yo he tenido la suerte de poder ver a España durante el periodo preparatorio, durante los casi 10 días antes de empezar la cita, y creo que el trabajo está bien hecho. Luego la igualdad nos dirá si realmente podemos estar más arriba o no. Hombre, yo creo que es una oportunidad histórica porque realmente el waterpolo es uno de los pocos deportes que yo creo que visto en directo es totalmente o diametralmente opuesto a lo que es visto en directo. Por televisión el waterpolo pierde mucho, en directo gana muchísimo. Cualquier persona que vea un partido de waterpolo en directo se aficionaría seguro, y creo que estos partidos son un buen reclamo. Traer a las 16 mejores selecciones, tanto masculinas como femeninas, son un reclamo. La piscina Picornell es un marco incomparable. Es una piscina que solamente va a estar habilitada para el waterpolo durante estos 15 días. En algún momento se pueden pasar y que la mirada del waterpolo les entre directamente. Ha habido muchos. Recuerdo, os voy a contar una que es muy, muy, muy divertida. La competición empezaba, como sabéis, el pasado domingo, y Uzbekistán, que es un equipo femenino, no había llegado, no había ido a ningún entreno, y no, en la lista de vuelos no sabía que Uzbekistán llegaba. Le fuimos a preguntar a una persona y decían, bueno, tranquilos, quizás lleguen en autocar. Realmente al final fue cierto, cogieron un vuelo, llegaron a Madrid y han venido en autocar desde Madrid. O sea que
Quiero decir, pero al final Uzbekistán estuvo a la hora, compitió. Quiero decir que, bueno, se han dado muchos tipos de anécdotas. Este fue realmente divertido porque Uzbekistán no se debe estar, no lo sé situar, pero debe estar como a 10.000 kilómetros de Barcelona. Sí, yo animaría a todo el mundo, pero especialmente a la familia acuática. Creo que este es su mundial, esta es su cita, y yo creo que la mayoría de personas que estamos dentro de este deporte deberíamos participar de una manera u otra. Porque a nivel de experiencia, yo me he pasado 10 días viendo entrenos de todas las selecciones y he aprendido muchas cosas. Quizás algunas las tendremos que adaptar, otras se quedarán en el cajón del olvido, pero hemos aprendido muchísimo. Yo he aprendido muchísimo a pie de piscina, no solo a nivel de una gestión diaria, de que todo salga lo mejor posible, sino a nivel incluso profesionalmente, para el día a día, para yo el año que viene poderlo plasmar dentro de mi club. Seguimos en Espacio Refén hablando de waterpolo y lo hacemos con el delegado del equipo español, con Gaspar Ventura. ¿Qué tal, Gaspar? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Contento. Por el momento las cosas se encaran bien, pues a ver si lo transformamos todo en realidad. Vamos a ver, eso sí. Hablaremos en esta entrevista de las aspiraciones del equipo, también de cómo está yendo esta experiencia en Barcelona 2013. Y la primera, la más fácil, ¿qué es lo que tiene que hacer un delegado en el día a día de este equipo nacional? Un delegado tiene que hacer un trabajo muy sencillo. Es de que a los equipos no les falte de nada. Lo que necesitan, sus deseos, se convierten en realidad. ¿Y piden mucho? Bueno, lo que necesiten. A veces para una gente que no conozca nuestro deporte o el deporte de élite, podría pensar que son caprichos, pero a la hora de verdad son detalles que pueden llevar a conseguir el éxito o quedarte en las puertas. Detalles siempre tan importantes. ¿Cómo es el día a día de la selección española en la rutina diaria de Barcelona 2013? Bueno, por la elección de los horarios se hace todo un poco más tarde de lo habitual. El equipo se levanta tarde, desayuna hacia las 10 y cuarto y así, porque los horarios de comida ya prácticamente nos llevan para cuadrarlo todo, para jugar a las 9 y media de la noche, pues ya tienes que hacer la comida muy tarde, casi a las 2 y media, 3, una merienda hacia las 6 y media y luego ya prepararte los últimos toques técnicos para desplazarte para el partido. 8 menos cuarto ya venimos para la piscina de competición. Y todo ello pasando por el entreno del mediodía, que estos días estamos realizando en el CAR de Sant Cugat, donde podemos trabajar con tranquilidad, solos, y que es un verdadero lujo. Al salvo de espías. Salvo de espías, pero allí lo tenemos todo controlado. Es casa nuestra y en nuestra casa tenemos de tener estas ventajas. Esta comodidad no tiene precio. Hablabas de los horarios. España ha empezado en esta primera fase, en la primera semana, compitiendo a las 9:30 de la noche, pero tengo entendido que los octavos están pedidos a mediodía. Sí. Tenemos un cambio radical, pero bueno, es lo que hay, los horarios de la competición van así y es verdad que pasamos a entrenar, a jugar, me parece que es a la 1:15. A la 1:30, a 1:15, 1:30, sí. Y bueno, nos tenemos de adaptar por las tardes, estos días ya estamos entrenando piscina cubierta, en el CAR la ventaja es esta, para no cargarnos con el sol, de los detalles, de todo, sí, se está muy bien al sol, pero claro, un entreno de 2 horas más lo que significa antes, estiramientos, así, esto significa una carga que no tenemos, que si podemos evitar lo hacemos y por eso estamos entrenando al CAR en piscina cubierta. Por las tardes, cuando no aprieta tanto el sol, los equipos cuando no compiten van a entrenar en piscina descubierta, en que nos adaptamos a la luz solar. Así. Son detalles, está todo pensado, la alimentación, los suplementos, parece que no, y son muchas cositas para conseguir el resultado, el objetivo que perseguimos. Así tiene que ser. Dentro del equipo nacional masculino, este año ha habido 4 cambios muy importantes. ¿Cómo está siendo la adaptación de estos nuevos integrantes a la disciplina del grupo junto a los más veteranos? Bueno, ha sido muy buena. Cuando hablamos de un equipo, somos un equipo. Y un equipo no distingue en la que son nuevos o no. Estamos todos a una y dependemos de que funcione realmente como un equipo todos a la vez. Y por lo tanto, lo que hay es un apoyo total. Yo creo que este año lo más importante en el equipo masculino es el cambio de juego, el radical cambio de juego para adaptarnos a nuestras posibilidades de poder luchar con los que en este momento parecía que estaban por delante nuestro, una Croacia, una Serbia, que con el juego posicional nos teóricamente tenemos menos opciones de juego,
de tú a tú y de poderlos ganar. Si nosotros inventamos y imponemos nuestro juego más rápido, con desequilibrios en lo que son las traslaciones y conseguir llegar el uno contra uno más veces, con esto, este cambio en que lo han hecho tanto los jóvenes, estos cuatro jóvenes, uh-huh. como los mayores que ya tienen experiencia, esto nos puede llevar a ser el equipo del tapado para conseguir estar en la lucha por las medallas. Y hablando de esta condición de tapado, de favorito, en cierto modo, a la sombra, primera fase, empezando ya con sorpresas, con esta victoria, sorpresa relativa de la victoria de Grecia ante Montenegro, que va a ser nuestro rival esta noche. ¿Cómo ves este partido, especialmente a la luz de este debut de Montenegro en la competición? Bueno, entiendo que Montenegro es siempre uno de los favoritos en esta gran competición. Desde Málaga, en que consiguió el Campeonato de Europa sorpresivamente, ha sido uno de los equipos a tener en cuenta. Grecia renovada puede dar la sorpresa siempre y lo demostró con un equipo que hace pocas semanas le había derrotado ampliamente, le supo plantear el partido y dejó a Montenegro en un resultado que a falta de dos minutos solo había conseguido dos goles. Montenegro sigue siendo una potencia, pero acusa claramente, de momento, en la baja del que era el mejor boya del mundo. Desde luego. Y esto se nota, por potente que sea, se nota. Pero yo pienso que la adaptación durante la competición le hará más difícil y que superarán, más, un rival más difícil, que superarán esta baja tan importante. Si hacemos la vista más allá, a los demás grupos, pensando ya en posibles rivales, ya no solo de octavos, sino de cuartos, ¿cómo ves a Serbia? ¿Cómo ves a selecciones también que apuntan a favoritas como Croacia, Italia? ¿Cómo ves un poco el panorama de favoritos de Barcelona 2013? Estos tres equipos son los que tienen los máximos números para conseguir estar entre los tres primeros. Son los favoritos, no hay duda, en la Olimpiada estuvieron allí y seguro que se van a mantener. Tienen un estatus ganado y son unos equipos consistentes. Por lo tanto, sabemos que van a estar allí. Pero no nos podemos olvidar de otros equipos como Hungría, que ha hecho unos cambios, que no ha conseguido buenos resultados hasta ahora, pero que siempre la tienes que tener en cuenta. Por lo tanto, con un favoritismo de estos 3-4 y esperemos a ver si hay las sorpresas, como siempre, esperemos que entre las sorpresas estas esté nuestro equipo, que de cara a Brasil no ha querido perder un año, hemos renovado, tenemos jóvenes con gran porvenir, tenemos un niño con gran talento como es Alberto Munarriz, en el que creemos mucho, pero el resto de incorporaciones también se tienen que tener en cuenta, y el gran momento, por ejemplo, de nuestros porteros, con Iñaki, el capitán, al frente, la recuperación de Guillermo, Felipe, que es de los mejores jugadores del mundo. Bueno, no quiero dejar de empezar a decir nombres, siempre es complicado, pero pienso que tenemos un equipo para como mínimo soñar de que nos hará disfrutar del buen juego y que los resultados nos van a permitir que este juego nos permita soñar en conseguir las grandes hazañas en este campeonato. Y la última, ya para acabar, ¿qué va a sacar nuestro waterpolo de Barcelona 2013? Nuestro waterpolo tiene un reto, mantenernos en el nivel que por suerte hemos conseguido estar de la élite mundial, pero es llegar a más gente. Nuestra gente, el aficionado al waterpolo, siempre es fiel, nos sigue, siempre está. Pero nosotros tenemos de conseguir más aficionados en lo que no son habituales. Y pienso que Barcelona es el escaparate ideal para que mejoremos en este nivel de conseguir más aficionados y que nos sigan, que esto es nuestro objetivo. ¿De acuerdo? Pues gracias, Gaspar. El concepto Barcelona, siempre importante, el 92 para nuestro waterpolo, después en 2003, el caso, por ejemplo, de la sincronizada, vamos a ver si ahora en 2013 tomamos otra vez ese impulso que nos lleve en Río 2016 a dar un gran salto. Ha sido un placer tenerte entre nosotros. Muchas gracias a vosotros. Pues con las palabras de Gaspar Ventura y con la atención fijada esta noche a partir de las 9:30 en este España-Montenegro, ponemos el punto y final a este espacio Refén de hoy. Volvemos, como siempre, mañana a las 6, os esperamos en el Village. Barcelona i al fons on s'ajunten a...